Hi, good night, guys. How are you? ¿Cómo están? Aiko, sorry, Aiko, good night. Good Good night. night. How are you, coach? Pretty good. Thank you so much for asking. How about yourself? Yes, coach. How about yourself? I'm so. So-so? Why? Yes. O sea, ha estado tranquilo el día. I don't know. Isn't it Normal. just been a calm day, an easy day for you? Yes. Yeah, cool. What about Rosita? Rosita casi no la escucho yo. Ahí está, solo su imagen tengo ahí de qué chica más con el pelo rojo, ¿verdad? That's nice. Yeah, I like. Sí, yo creo que ya me lo voy a pintar de rojo, ya van a ver. Ya la tentaron. Ah, sí, yo ya lo he tenido así. Me veo más blanca. Ay, my goodness, pero ni modo. Así dice el esposo que se lo tiña, No, fíjate que a él le gusta con todo lo que tú te sientas bien y you like it, that's okay. oh, ¿en serio? Ah, Ah, qué bonito. sí, pues sí. Qué Obviamente bonito. el que no se pase del extremo, vean, tampoco. De la cordura y de la elegancia, eso es todo. Que le diga un rosado, coach. Y no, no estoy para eso, para Mónica Naranjo, no nada que ver, no. Tipo I'm okay. Shakira. Y no, tampoco. Ya van a ver, va a haber un nuevo look. Está bien, coach. Yeah, what about quién va ahí? Ajá, está Brenda aquí, Fernando, Jova, Rudy, Carolina y Rosita. ¿Cómo les va? Tengo a Chesnut que está medio crazy ahorita. Bien, coach. Mi querido perrito está haciendo así como breakdance. Bien raro. Sí. Ay, vieran que tuve un susto hoy en la tarde. Casi me da un colapso. Ah, es que pues mis perritos andan ahí en su época de apareamiento, ¿verdad? Y hay una perrita aquí cerquita y Chasno estaba de yo, ¿por qué muy? ¿Y por qué este gordo está así? ¿Y qué? El papá se había salido. Lo tuve que ir a buscar, pero no se te largo el cuento. Al final de mi casa hay un pasaje que tiene un parque bien grande. Pues allá estaba, yo le hablaba y como que no era con él, me tocó subir rápido y yo terminando de subir ese pasaje, cuando oí un. Iba pasando un carro y oí un porrazo y yo dije, se lo echaron al wiki de ellos. Pero vieras que me sentí Que le vino el mundo. sí, con el corazón en la garganta, empecé a sudar, temblar, horrible, horrible. Y cuando vi el muchacho sobre el bumper, le había bajado, el wiki ya había andado para abajo. Lo tuve que chiñar a Chestnut. Y cuando vine, aquí estaba Whisky. Ah, ya le di una pasita para relajarse y toda la cosa. Pero yo estaba con los nervios de punta. Porque yo dije, me lo No dijo mataron. nada el señor del carro, coach. ¿Ah? No No, dijo nada el el señor. señor afligido pensó que le había hecho daño al chuchito. Se va preso. Pero quién tuvo la culpa. Así que ahorita ya voy a tomar medidas para que no se salgan porque ese susto no me vuelve a pasar. Mira, yo te juro que hasta me dolió el pecho, en serio, me sentí tan mal. Yo dije, ya se me murió mi niño. Me imagino. Ay, eso, porque a mi hermana le pasó eso en Costa Rica y el perrito sí se le murió. Igual a mí. Quedó A debajo de unas mí. llantas, así que no. Así me pasó con el mío. Andaba de una Ay. visita con mi abuela y mi papá se había ido para la iglesia un día domingo por la mañana y lo dejó en la calle a mi chuchito. Y por tragedia, quizás dicen que el señor que lo atropelló era el de una moto y quizás andaba borracho. Y dicen que mi Ah. chuchito, bueno, los vecinos me cuentan, porque yo no lo vi. Mis vecinos me dicen que mi chuchito estaba en la orilla, o sea, en la acera, literal, en la cuneta. O Oh. sea, caminando para arriba. Y viene el de la moto, le pasó las dos llantas. Y dice que lo abrió todo. Y Ay, quizás el chuchito, con la chico. intención de regresar a su casa, en vez de agarrar para arriba, agarró para abajo. Y se murió. Ay, mi muchachito. Ah, no, ya me imagino, imagínate que uno los animalitos para uno llegan a ser su parte de su Sí. familia, ¿no? Más que estaba chiquito, yo tenía como unos 11 años. Ah, pues estabas chamaco. No, pero a mí me va a Sí. doler. A mí sí me va a doler. Yo sí iba a chillar si se le pasa algo al wiki. Pero no, gracias a Dios, aquí está mi muchachito. Ya le di una pastilla para tranquilizarse. Y para tranquilizarme yo también, porque créanme que ya casi me da un colapso.
El Rudy le acaba de poner Mike Whiskey. Ah, sí, dice que cuesta 1500 dar un perrito, pero eso sí no fue error del motociclista, fue error del gordito por andar de in love, porque andaba detrás de una perrita. Andaba de calenturiente. Exacto, entonces no. Así que no te preocupes, Rudy, que no fue culpa del motociclista. Bueno, en este caso fue del señor del carro. Vaya, muy bien. Fíjense, chicos, ¿qué tal? ¿Practicaron el tongue twister? Did you practice it? No, coach. Tampoco le voy a mentir, coach. Tampoco le voy a mentir. Por lo menos son sinceros, vea. No pueden entrar. Y hay unos que no pueden entrar, otros que sí. Coach, Ricardo se nos fue para la playa, coach. Allá en la playa, allá. Sí, bien playa, sí, vea. Ya, por Hawái, anda. Ya me di cuenta. Muy bien, tenemos a Jesús de Los Ángeles, tenemos a Dagna, aquí está, Nelly está aquí, Ricardo también. Ajá, mini, ese es otro. Ah, ese, no, pero ese no es un, dice Rudy que le gusta mini, money, mo, pero es ini, mini, money, mo. Y en realidad ese no es un trabalenguas. Eso es como decir de Tim Marín de Dos Pingües. Caramba, caratito le fue. Es como decir así. Muy bien. Bueno, ¿se recuerdan del trabalenguas que yo les mandé para practicar mucho el S y el sh, verdad? ¿Estaba fácil? ¿O no tan fácil? Al principio me costó. Un poquito. Pero pues más o menos. ¿Sabes cuál era el truco ahí? Es que fíjate que va la combinación del s con el sh. Y a veces vas s, 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 s. Bueno, y eso es lo que cuesta. Cambiar un poquito. Pero fíjate que eso te va a ayudar muchísimo cuando, por ejemplo, practiquemos lo que son las abreviaciones. Para, por ejemplo, it's, ¿verdad? Takes, para hablar de tercera persona, todo eso te va a ayudar un montón, aunque al principio te haya costado bastante. Pero lo que me interesaba, como le escribí por ahí a mi querida Esme, es no la velocidad, sino la pronunciación correcta. A ver, ¿quién quiere ser la víctima o el participante? Sandrita, no. ¿Te avientas? Yo, coach. Nelly. Va, espérate, dejamos a la Nelly. Vaya, Nelly. El micrófono es todo tuyo. Tranquilo, ok, despacito. Yo ya lo tengo por acá. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Puede proyectarlo, teacher? No, lo mandé. ¿Puede proyectar? ¿Y lo puede proyectar? Ay, qué sí, barbaridad. Sí, por favor. ¿Y por qué lo tengo que proyectar? A ver, qué barbaridad. Porque es la mejor coach y tiene a los mejores estudiantes. Ah, sí, definitivamente. Pero en teoría tendrían que habérselo memorizado, ¿o no? Coach, los niños chiquitos le cuesta aprenderse las cosas, coach. Comprendan. Ah, sí. ¿Cómo no que le cuesta? Solo si me pasan el número de WhatsApp, si me lo memorizo rápido, ¿eh? Ya no se me olvida, coach. Vaya, solo si te pasan en el de WhatsApp. Bueno, vamos a ver si se los pongo, pues. Vaya, a ver, no, este no se lo voy a poner, este no, porque este es muy chiquito. A ver. Vamos a ver si tenemos esto. Ah, sí. Este todavía está más chivo. Déjenme ver. A ver, ¿cuál le pongo? Ah, sí. Y que estoy buscando uno que esté más, ¿cómo le podría decir? Un poco más fácil de leer. Ah, gracias, coach. Ok. Vamos a ver si este será. Como no tiene, si tiene WhatsApp, se puede llamar gratis. Bueno, vamos a ver este. All right. Vamos a ver. Ok. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a compartir con mis queridísimos estudiantes. Ahorita sí, vaya, Nelly, te toca.
Uy, está un poco difícil. Ajá. Bueno, tú dale. Bastante bulla. Sí, hay alguien que tiene ahí la televisión encendida. ¿Será Sandrita? Yo creo que sí era ella. Vaya, dale, Nelly. Ajá, no te escucho. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I'm sure. So if she sells a shell on the seashore, I'm sure that the shell are seashore shells. Ajá, not too bad. Vamos bien. Perfecto. Vamos a ver. A ver. Mi coach. Vamos a ver, espérame. Vamos a ver. Espérate, quiero ver. Vaya, quiero escuchar a Dagna primero y después va a vos, Adonai. Vaya, Dagnita de mi corazón, dele. Como él viene, estoy bien desconfiado. Dele, pues. She sells seashells on the seashore. Uh-huh. The shells that she sells are seashells and shore. So is she sells seashells on the seashore. I'm sure that the shells are seashore shells. Vaya, te felicito por tu esfuerzo, which is really good. Lo que quiero que enfatizar es esto, mira. Esto significa océano, ¿verdad? O mar. Sí. Eso se pronuncia sí. Como que si fuera una S-I. Sí. Oh, y sí. Esto es lo que conocemos como conchas. Entonces usted pronuncia seashells, no seashells. Seashells, dígalo. Seashells. Seashells. Ajá. Seashells on the seashore. Shore. Shore. Mm-hmm. Ahora esto, quiero que lo pronuncien como a fuerza. I'm. Acuérdense que este es como I am, ¿verdad? Pero abreviado. I'm sure. I'm sure. Very good. Muy bien. ¿Qué te parece I'm si lo vuelves sure. a tratar? Dale otra vez. Okay. Tú puedes. She sells on the seashore. Mm-hmm. The shells that she sells are seashells and sure. Mm-hmm. And sure. I'm sure. Sure. So, and sure. Aha. So if she sells seashells on the seashore. And sure that the shells are seashore shells. Congratulations. Muy bien. Not too bad. Excellent job. Muy bien. Thank you. Tito, good job, Dan. Good job. You broke my heart. Mira. Tran. Un corazoncito. Hey. Very good job. A ver, otra víctima. Vaya, hoy sí le toca a Donai. Espérame, ya te lo voy a compartir. No, ya no, coach. Ah, ya, ¿cómo que no. ya no? Ya no, coach. Pues te fregaste. Voy a ser bondadoso y voy a dejar que otro compañero pague. No, ¿cuál bondadoso? Ni que 8-4. Hoy ni modo, te tocó. Dale. Ay, no. ¿Tú qué tú? Okay. She shields on the seashore. The shield that the ship seals are she shields. I'm sure. So if she shield on the seashore, I'm sure that the shields are seashore shields. Más o menos. Fíjate que necesito que abras un poquitico más la boca. Okay. Veamos ahorita otra repasadita. Va, vete acá. Aquí tiene que decir she sells. ¿Quiero oírte? She shells. No, seashells. Ah. Seashells. No, sí, acuérdate que ese es de mar. Sí. Seashells. Sí. Seashells. On the seashore. On the seashore. No, seashore. Seashore. Ajá, esta es la cosa, fíjate, que primero va una S y después va el sh. Entonces, ese sí. es como el truquero, sí. porque tenés que abrir la boca. Sure. Vamos otra vez. Sure. Yeah. She sells seashells on the seashore. Dilo. She sells. No, she otra vez, empezá. She sells. She sells. Seashells. Seashells. Otra vez, dale.
She sells seashells. She sells seashells. On the seashore. On the seashore. Oh, no, on the seashore. On the seashore. On the seashore. On the seashore. No, acuérdate que sí, de mar. Seashore. The seashore. Ajá, dale otra vez seashore. De regreso. The shield. Ajá, okay. Todavía no te sigan, hombre. Date la primera línea. Esto quiero que me pronuncie bien. Ok. Si no lo pronuncias, no pasamos de ahí. Dale. Ok. Seashell on the seashore. No, porque me dijiste she y es sí. Dale de regreso. Ah. Seashell on the seashore. Casi, pero fíjate que te comiste la S. Así que aquí en Celso, así que dale de regreso. Ok. Seashell on the seashore. Casi, pero te volviste a comer la S en shells. Dale de regreso. Ok. Seashell on the seashore. Casi, pero me dijiste shells aquí y es sales. Dale de regreso. Sell. Seashell, seashell. No, dale otra vez. She sells. Acuérdate. Seashell, seashell on the seashore. Casi, casi, pero fíjate que te comiste las dos S en sales y en shells. Dale de regreso. Ok. Seashell, seashell. No, she sells. A ese no lo escucho. Dale de regreso. Seashell. Otra vez, no te vi. Dale de regreso. Seashell. No, dale otra vez. La S me hace falta. Ok. Seashell on the seashore. Está bien pronunciado. Lo que no te oigo es las S. Dale de regreso. Ok. Seashell on the seashore. No te oigo la S. Ok. Seashell. Dale sell. Mira. Oí. She sells. Ese s, quiero oírtelo. She sells. Ajá. She sells on the seashore. Hoy sí, mira. Vaya, volvelo a pronunciar sin equivocarte, despacito. Dale. Ok, la misma frase. Sí, la misma. Ok. She sells. On the seashore. Fantastic. Vaya, seguite con la segunda línea. Uy, coach, me voy a quedar sin aire. Bro. Yo sé, dale. The shield. No, otra vez. The shells, acuérdate. The shells. Uh-huh. The shells that she shell. Otra vez, porque me dijiste shells y es cells. Dale de regreso. The shells. That she shells. Otra vez, es sells, no shells. Sell, dale de regreso. Sell. Dale. The shield. No, dale, the shells. That shell, that she shells are seashells. I'm sorry. I'm sure. Dale de regreso. I'm sure. Mm-hmm. I'm sure. Dale otra vez. The shields that she shells are seashells. Uy. No, otra vez, porque me comes la S, dale. Ok. The shell, the seashells are seashells. I'm sure. Otra vez, la sales, la SD no está. Y la otra, acuérdate que es shells, y esta es sales. Dale shell, de regreso. Shell. Dale, pues. The shell, the no, shells. Shell. The shells, the ajá. Shell. The shells that she shell are she shell and sore. No, I'm sure. I'm sure. Y acuérdate que esta que te estoy poniendo aquí con la lamparita es sales. Sales. De vender. Sales. Dale, pues, de regreso. Sell. The shells. The shells. No, the shell. The shell. No, otra vez, la S. The shells uh-huh. That she sells are she shells and short. I'm sure. Very good. Ahí vas. Muy bien. Dale la tercera. So if she shells. Porque me dijiste shells y sells. Dale de regreso. Sell. So if she sells seashells on the seashore. Muy bien, dale.
answer. Otra no, vez. I'm sure that she sells our seashore shells. Muy bien. Creo que nunca vas a olvidar esto, ¿verdad? No, nunca voy a volver a hacer un trabalengua, coach. ¿Verdad que no es fácil? No, no es fácil. Ay, no, pero, bueno, pero te prefiero equivocarme. Por tu esfuerzo. La S. Sí, yo quiero. Muy bien. Vaya, a ver, la niña Esme. Hoy no te lo voy a poner de memoria, dale. ¿Qué? ¿Son diferentes? No. Sí. ¿Cómo no? El acento. Son diferentes. El acento. Hay más palabras en este. Uh-huh. No, hay más palabras en este. Ajá, ese es el aprendí. Yo me aprendí. Vaya, el que te aprendiste, va. Pero no le voy a mentir, lo voy a ver porque no me lo puedo todo completo. Ay, qué barbaridad. Mm. Porque ya me lo aprendí. Bye. Dale. Ay, Dios mío. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Ajá, casi. Lo que yo quiero que, lo que no te oigo bien pronunciar es el I'm. I'm sure. Eso, necesito eso. She sells seashells by the seashore. Uh-huh. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Seashore shells. Exacto, muy bien, te felicito. Hoy sí, mira, hoy sí, y me ayudó, me gustó lo que decía la S estuvo bien. Es que si no te hubiera agarrado en la nuca, ¿no? Pero estamos bien. Si no te hubiera agarrado como Adonai. Lo que estaba diciendo usted, se podría decir que trabalengua dice que ella vende conchas de mar a la orilla de la playa. Las conchas que ella vende son conchas marinas, estoy segura. Está segura. Ajá. No mías, del mar. Vende conchas de mar cerca de la orilla de la playa. Estoy segura que son conchas que vienen del mar. ¿Sí? Eso es todo. Eso es lo que está diciendo. El trabalenguas es ese, la S, la... Shh. Miren que yo tengo trabalenguas desde la A a la Z, hijos. Yo pensé que iba a ser de la R. Ah, no, porque lo que tiene más dificultad a ustedes es la S ahorita. Y eso es lo que estoy viendo. Creo que después les voy a poner una P por ahí. Mi mami me dijo, es que yo lo que veo, me dijo, es que tienes que pronunciar la S, ni pronunciarla. Sí, es la S. Ese truco es la pronunciación de la S y después la S, después la sh, después otra S, S, sh. O sea, es el juego de esos, de esa, se podría decir que sonidos es el truco de ese. Pero fíjense. Es como el de... Uh-huh. Perdón. No, siga, coach. No, fíjense que hay unos que son largos, pero hay unos que son más cortitos. Y los más cortitos que son los más complicados. Son los más complicados. Sí, ya lo he comprobado. Son los más complicados. Creo que le voy a mandar uno cortito que habla. Con la R. No, con la B de bueno. No, yo con la R así, es de tres, tristes, trigas, trigaban, trigo. Pero es en español. Pero es en español, hija. Uh-huh. Yo no lo puedo con la R, me cuesta. No, yo no me sé del abecedario, coach. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver si les mando uno de B y uno de R. Muy bien, chicos, los felicito. ¿Alguien más? ¿Alguna otra víctima? Alexander, ¿te animas? Y Jay-Z no vino por eso, quizás por Jay-Z, no creo, coach. Sí. Dele, Jay-Z. Pues, se puede. Pero. Se lo comparto. Vaya, permítame, pues. Ahorita vamos. Coach, si él puede, coach. Vaya, tú puedes, Alex. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashell unsure. So if she sells seashell on the seashore, I'm sure that the shells are seashore shell. Muy bien, good job. vamos a hacer otra vez. Fíjense que tal vez mañana, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Todos apréndanselo. ¿Qué, coach? Porque vamos a hacer algo bien interesante. A alguien le voy a decir, hey, empezá con la primera línea. Después, espérate, a la otra le voy a decir, Alex, dame la segunda. Ricardo, dame la tercera. Y Nelly, dame la última, por ejemplo. ¿Sí?
¿Les parece? Póngalo así en el WhatsApp, teacher. No me parece, dice Ricardo. Ni modo, así como lo puso en pantalla, ponerlo en WhatsApp. Sí, lo vamos a poner. Para de hecho, está en WhatsApp. Déjame ver, pues lo voy a poner ahí, vaya. Para en que... WhatsApp está el que yo tengo. Ajá. Creo que lo sí. Mando. Lo que pasa es que lo yo que. Yo tengo la imagen. El que tenés tú, sí, es un poquito más. Más un poquitito corto. Diferente, pero le voy a mandar este que acabamos de ver. Para que ustedes por lo menos traten de practicarlo un poquito. Seguirlo practicando. Sí, ya van a ver y después vamos a hacer un concurso mañana. Ahí vea, coach, y empiezo a hablar solo en inglés con la S. Ya, pues sería interesante. Muy bien. Once. Chicos, what date is today? Wednesday. Wednesday what? Wednesday 15. ¿Cómo fue? Wednesday, March. No, ¿cómo es? Se me olvidó. Wednesday, 15. March 15. Wednesday, war, March. 15th or 15th? 15th. Acuérdense 15th. Que es ordinal numbers. All yes. The time. TH, creo que es, ¿verdad, coach? Sí, TH. Sí, es sí, correcto. TH. Muy bien. Chicos, hemos estado viendo muchas cosas, ¿verdad? Acerca de cómo comprar y toda la cosa. Espero que ustedes ya hayan practicado. ¿Vean? Espero yo. El diálogo de ayer, vean. Espero. Sí, ya le voy a dar claro. Chance. Conmigo nadie practicó. Ah, no te preocupes, yo te voy a poner a alguien, tranqui. Vamos a dejar unos 10 minutos antes de la clase, de terminar la clase para que practiquen y después voy a seleccionar a uno o dos. Víctimas, vea, perdón, participantes, oigan. Exacto. Pero fíjense que hoy vamos a ver algo que también, tal vez mañana, podemos añadir un poco al diálogo que vamos a hacer hoy. Y de hecho lo vamos a hacer, porque ahorita el diálogo es cortito. Ya después lo vamos a ir haciendo más grande y más grande y más grande, para que sea una conversación un poco más interesante. El diálogo que usted dijo que estábamos practicando ayer con el que nos despedimos, ¿verdad? Ajá, correcto, ese. ¿Pero serían las mismas personas o usted volvió? Ya vamos a ver, no te preocupéis. Pero de que van a participar, don't worry. Muy bien, chicos, fíjense que hemos visto varias cosas, ¿verdad? Hemos visto cómo se pregunta cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se dice? How much? Hemos visto cómo se dice cuál, este o el otro. ¿Cómo se dice? Which one? Yes. Uno. Which one? Cuando son dos. Muy son bien. Varios. Hemos visto también the demonstrative pronouns, que por ejemplo, si yo digo que es algo que está close to me, cerca de mí, es in singular. Singular, cerca de mí. This. Muy bien. This. Singular, lejos de mí. Das. That. Muy bien. Plural, that. Cerca de mí. That. This. This. Plural, lejos de mí. This. Dos. That. No, otra vez, no me confundan los demás, espérenme. So. Singular, cerca de mí. This. This. Singular, lejos de mí. That. That. Singular. That. Plural, cerca de mí. This. These. Y plural, lejos de mí, those. Acuérdense, muy bien, demonstrative pronouns. Ahora bien, también, por ejemplo, cuando usted va a comprar, ya hemos visto cómo poner los prices, ¿verdad? ¿Cómo se dice 24.95? 95. $24.95. Muy bien. ¿Cómo se dice? 18 redonditos. $18. Muy bien. Porque tienen que enseñarme la moneda, ¿verdad? ¿Cómo se dice 75 centavos? 75 cents. Muy bien. Exacto. Hemos visto todo eso. Ahora bien, y hemos visto los colores, ¿verdad? ¿Cómo se dice rosado? Pink. Purple. Negro. Black. Blanco. White. Rosado. Pink. Dorado. Gold. Plateado.
Silver. 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 Gris. Gray. 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 Rojo. Gray. Red. Oh, naranja. Orange. Orange. Verde. Green. 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 Amarillo. Yellow. Yellow. Violeta. Violet. 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 Se pronuncia violet. Café. Brown. Brown. Green. Brown. Blue. Azul negro. Dark blue. Azul cielo. Sky blue. Muy bien. Azul océano. Sky. O lo que dice usted como ocean azul. Ocean blue. Navy blue. Navy blue. Y celeste. Light blue. Very good. Vale. Muy bien. En teoría aprendimos todo eso. Ahora, si ustedes se fijan, cuando usted va a un lugar, ¿verdad? A veces compara. ¿No es cierto? Ah, el de una cosa con la otra. Muy bien. Entonces, eso en inglés se llama comparatives. ¿Sí? Que este es más chivo que el otro, que este es más barato que el otro, o que este es más grande que el otro, etcétera. Cuando hacemos comparisons en inglés, hay muchas maneras de hacer comparisons, pero la mayoría de veces utilizamos lo que son los adjectives. Comparisons with adjectives. Ahora les pregunto, ¿qué son los adjetivos? Algo que describe a la persona. ¿A la persona o qué más? O al objeto. ¿Al objeto o al? Cosa, animal, objeto. Exacto. Cualquier cosa. Ajá, el adjetivo siempre describe al nombre en inglés y en español. Muy bien, entonces fíjense que vamos a aprender reglas de los comparatives. También vamos a aprender los comparatives simples y los comparatives compuestos. Es muy importante saber eso. Entonces, ahorita yo se los voy a compartir, pero primero vamos a hacer algo por aquí. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver esto. Vale, perfecto. Ahorita lo voy a compartir. Voy a compartirles algo bien interesante, fíjense. Vale. ¿Pueden verlo? Sí. Yes. Vale, perfecto. Tenemos los comparatives simples. Ahorita. Simples. Simples de una sílaba y de dos sílabas. Fíjense, por ejemplo, en los primeros, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los primeros 6 son simples. ¿Por qué? Porque tienen una sola sílaba. Está tall, ¿qué significa? Alto. Alto. Obviamente para describir a una persona, ¿verdad? O también para un animalito. Short. Corto, pequeño. Pequeño. Nice. Bonito. Bueno. Nice, bonito, chévere. Big. Grande. Hot. Caliente. Y funny. Divertido. Exacto. Vale. Si usted se fija, todos esos, para usted hacer el superlativo, vamos a quitar este, vamos a poner otro color bien chivo por acá. A ver, este vamos a poner. Va, perfecto. Para poner usted el superlativo, ve que tiene que agregarle el ER. ¿Se fija? Yes. Se fija. Vaya. Por lo menos a estos primeros 3. Ahora bien, ya vamos a ver las reglas. Pero en el caso de big, fíjense, se le agrega la terminación, la última letra. ¿Por qué? Porque antes de la consonante va una vocal. Entonces, si usted lo quiere hacer comparativo, le agrega otra G y obviamente le agrega el ER. ¿Verdad? Yes. Lo mismo pasa con hot. Mire. Otra vez, mire. La T y doble T y la ER. En el caso de funny, es bien interesante porque termina en Y. Entonces yo, para hacerlo comparativo,
cambio la Y por I latina y le agrego ER. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Vale. Esos son los comparativos simples. No se preocupen que les tengo más ejemplos. Ahora bien, aquí tengo comparativos un poquito compuestos de dos o más sílabas. Tenemos lo que está como expensive, que significa caro, and interesting, interesante. Si se fijan... Funny. ¿Ah? Funny. Funny, funny, ¿no? Funny, ¿qué no quiere decir? Funny es divertido. 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 Okay. Vale. Por ejemplo, si usted dice expensive, you're welcome, son tres sílabas, ¿no es cierto? Sí. Interesting, son tres sílabas también. Entonces usted a la hora de comparar no me va a decir expensier, ni me va a decir interestier. Usted va a utilizar la palabra more para hacerlo comparativo y va a dejar el adjetivo tal cual está. Mire, y solo ese es para el adjetivo que tenga dos o más sílabas. Va a decir more expensive, more interesting. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere decir confortable, en inglés se dice comfortable. Usted va a decir more comfortable. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Sí, bye. Coach, I have a question. Dígame. Bueno, es una, va a sonar un poco, no sé, capaz y se ríen. Usted láncela. En esas oraciones así no tendría que ir un punto y final. No, espéreme, ahorita no. Ahorita yo solo he puesto ejemplo. Ok. No se preocupe, no estoy viendo ahorita la grammar a la hora de escribir. Te toca ponerlo con punto. Exacto, ahorita no estoy viendo la grammar, sino que lo que me interesa ahorita, lo punctuation, perdón, es que usted entienda cómo se formula. Ok. Vale, ahora bien, obviamente si llevo un punto al final. Muy bien, ahora bien. Y explicó que cuando terminan en consonante, tienen que duplicarla y poner ER, ¿verdad? Exacto, pero ya les voy a dar las reglas. Ahorita solo quiero que asimilen esto, porque tengo las reglas para ustedes. ¿Eh? No, que, no crean. Cuando usted, por ejemplo, va a decir, este es más alto que el otro, por ejemplo, ¿eh? Puedo decir, vamos a ver, vaya, supongamos que Ricardo es más alto que yo. ¿Qué es? Que por mí. ¿Qué es? Me voy a decir, Ricardo is, porque is, obviamente es he, ¿verdad? Tercera persona. Taller, mire. Taller than Esme. Esmeralda. Ve aquí. Este. Yes. Esto. Vamos a ver acá. Cuando usted quiera hacer la comparación, siempre va a utilizar el than. Aquí, este es más alto que. ¿Qué? Than. Dan, chicos, es para comparar una cosa con otra. Obvio, oigan, una cosa. Cuando usted compare, tienen que ser dos cosas de la misma naturaleza. Por ejemplo, usted no me va a comparar un carro con un caballo. ¿Vea? Ni tampoco, ¿qué? Una comida con una computadora o con un videojuego. Sí, yo quiero decir que un naturaleza, dígame. ¿Que un carro es más rápido que un caballo? No. Bueno, si son para medio de transporte, sí. Obviamente. Pero se supone que tiene que ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, un carro con una moto. Ok. Ajá. O con una bicicleta. Es decir, que sería the car is, ajá, faster than that motorcycle. Than a motorcycle. A motorcycle. That a motorcycle. Ah, puede, por ejemplo, okay, comparar usted un caballo con un burrito. ¿Va? Perfecto, los burritos. Exacto. Muy bien. Bye. Ahorita estamos bien, ¿verdad? So far, so good? Yes. Bye. Yes. Vaya, chicos. Ahora bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme ver aquí. Abro mi voladito. No está, no. Perfecto. Vamos a mirar mi drive acá. Por eso es que quiero proyectarles esto
para que tengan una idea y si quieren lo pueden tomar screenshot, yo no tengo ningún problema en ello. Porque yo las estoy mandando al WhatsApp. Mire, tengo los adjectives, tengo acá short adjectives, que es el que acabamos de ver, con tall, short, small, big, etcétera. Y tengo los long adjectives, que para trasladarlo como comparatives, utiliza la palabra more. Y tenemos, por ejemplo, aquí, vean en esta parte es la que quiero ahorita que focus, este, miren, esta, la parte izquierda. Tenemos ejemplos de adjectives, que para ponerlos con R, tenemos tall, short, small, big, clear, and simple. Tenemos un ejemplo aquí. A ver, Nelly, hazme un favor, léeme esta sentence donde dice Ahmad. Ahmad is taller than Ali. Muy bien, mire, se está utilizando un adjetivo short con ER, mire, muy bien, porque es un adjetivo cortito. Y si usted se fija, utilizamos la palabra than para hacer la comparación. Ahora bien, aquí hay otro ejemplo. Seguime con el segundo ejemplo, por favor. El que está abajo. Ajá, dice his handwriting. His handwriting is... clearer, clearer. His handwriting is clearer than yours. Exacto. Handwriting, chicos, es la letra de la persona. ¿Sí? La escritura de la persona. Si usted se fija, mire, como el clear es un adjetivo corto, por eso se pone ER para hacerlo comparativo. Hoy vamos al long adjectives. A ver, ¿quién casi no participa? Déjenme ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Gabrielito, ¿estás por ahí? Yes, teacher. Vaya, ¿qué te parece si me des el ejemplo del long adjective? Que si ustedes se fijan, utilizamos la palabra more para beautiful, correct, comfortable, and difficult. Léeme los dos ejemplos, porfa. No me carga bien el inter. No te carga. A ver, Fernandito, ¿lo tenés tú ahí? Ya lo mandé a WhatsApp también. Gracias, Esme. Sí, teacher. Va, dale, los pues. Dos. El que dice long adjectives. Este, mira, el que estoy señalando ahorita. ¿Pero cuál de los dos? ¿De cuál del dos, Ricardo? Ah, no, Fernandito, perdón. Yo. Fernandina, ¿te está por ahí? Ok, ahorita, teacher. Vaya, dele, pues. Math is more difficult than English. Ay, sí, ¿cómo no? Bueno, dele, pues. Y sofa is more comfortable than chair. Ajá, comfortable, no, comfortable. 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 Ajá, se escribe confortable, muy bien, pero se pronuncia comfortable. Muy bien. Comfortable. Ajá, ¿qué está diciendo en el primer ejemplo? Matemática es más difícil que inglés. ¿Y en la segunda? Sofía es... El sofá es más confortable que una silla. Exactamente, y eso es cierto. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ah, muy bien, al fin te vi, Fernandito, José, al fin. Ay, qué lindo conocer a este niño. Muy bien. Yo no lo he visto. Ajá, y fíjate que este chico se parece un poco a un ex compañero mío. Sí. Tan viejito me miro. No. No, sí. Yo digo, este, el Fernandito José Martínez Chávez. O se parece al artista, al que canta Guns Roses. ¿El de Guns N' Roses? Sí, el de November Rain. Ah, tú dices Axl Rose. Ajá, podría ser, pero cabello. De verdad que se parece a un ex compañero que tiene el cabello largo. Muy bien, perfecto. Empieza a cobrar. Ahora bien, chicos, fíjense que tenemos comparativos, algo se podría decir que irregulares. ¿A qué me refiero? Que no siguen ninguna de las dos reglas. Ejemplo: good. ¿Qué significa? Bueno. Bueno. Ajá. ¿Cómo se hace el superlativo? Better. Good, better. Better. ¿Sí? Ese es out of the box, como digo yo, fuera de la caja. Out of the box. Muy bien. Ajá. Tenemos otro también. Bad. ¿Qué significa malo, verdad? Yes. ¿Cómo se dice el comparativo?
Worse. 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 Exactly. Worse. Uh-huh. Good, better. Bad, worse. Ustedes se fijan, no sigue ninguna de las dos reglas. Ese se podría decir que está fuera de la casilla. Pero es importante. Eso dijimos de qué es, coach. Regular. Los dos son comparativos. Good es bueno y el comparativo es better. Y bad es malo y el comparativo es worse. Son irregular comparisons. Son irregulares. No siguen las reglas. Muy bien. Pero es importante que ustedes lo sepan. Ahora bien, veamos también que tenemos una... ¿Y solo esos dos están o hay más? Hay más, pero ahorita te voy a enseñar esos dos porque son los que más ocupamos. Ahorita. Poco a poco te voy a ir dando más información. Sereno. Ok, gracias. Ja, ja. Miji, usted nos va a tocar en el próximo módulo. Espero que no. No, pues sí. Ay, mi. Yo a decirle que ojalá que sí, porque usted ha sido la única de las maestras que por lo menos yo he tenido que ha estado pendiente de nosotros en WhatsApp. Tengo que estar pendiente de ustedes, a veces en las caras del buche, pero ahí voy. En las anteriores, Dios mío, pasaban 3 días y no contestaba. No contestaba. Ah, no, no crean. Yo creo que no, yo creo que yo no lo voy a volver a ver. Bueno. ¿Por qué? Me cambiaré de horario. Ah, qué barbaridad. Ni modo, no estaré contigo. Es una larga historia. No te preocupes. Pero, sí, voy a seguir. Pero mejor pues no. Da. Sí. Vaya, chiquillos. Bueno, nosotros tenemos nuestro grupo a Donay, así que siempre nos vamos a decir bien. Ya me di cuenta. Vaya, ahora chicos, les vamos a ver las reglas. Soy inocente, coach. Vaya, vean acá. Tenemos reglas, ¿verdad? Bueno, esta es, ustedes ya la saben, que es la primera que acabamos de estar viendo. Si ustedes se fijan, esta, cuando tiene una sola sílaba, ¿se acuerdan que agregamos R, verdad? ¿Se recuerdan? E-R. Y tenemos E-R. Ejemplo, old, ¿qué significa? Older. No, old, ¿qué significa? Viejo. Viejo. Y older than, más viejo que, vean. Muy bien. ¿Qué significa? Grande. 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 Duplicamos la G y ponemos bigger than. Cheap, ¿qué significa? Barato. 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 Cheaper than, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, hay otra regla. Por ejemplo, cuando el adjetivo termina en Y. Como, por ejemplo, friendly, busy, and easy. Friendly, amistoso, busy, ocupado, easy, fácil. ¿Qué hacemos? Cambiamos la Y por la I latina y le agregamos ER. Ejemplo, ¿quién me lo lee? A Dagna, porfa. Yes. Este, mira. Friendlier than. Ajá. Busier than. Busier than. Busier than. Uh-huh. Easier than. Ajá. Vean, que a veces hay alguien que dice esto es más fácil. Hay gente que dice more easy, pero no es correcto decir more easy. Es easier. ¿Sí? Easier. Hoy ya saben. Hoy no les quiero ir a decir more easy porque me los cuelgo. Muy bien. Easy enough. Ajá. Tercera. Dice adjectives with two or more syllables. Es lo que estábamos viendo del comfortable. Vaya, vamos a ver quién me ayuda. Ah, que hay alguien que le voy a pedir porque casi no lo he escuchado. Vamos a ver. Yoba, ¿estás por ahí? Y si no está Yoba, Ricardito, vaya. Ricardito, ayúdanos. En la playa ahorita. ¿Perdón? ¿Cuál de los dos, Ticha? No, Ricardito. Solo está de oyente, dice. Solo está de oyente, Ricardito, no puede ser. Polite. Polite, ajá. Beautiful. Beautiful. Important. 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 Muy bien. Hoy, ¿cómo podría usarse como comparativo? More polite than. Mm-hmm. More beautiful than. Ajá. More important than. Muy bien. Hoy sí. Vamos a. Gracias. Hoy, don Fernando, por favor. Morales, creo. Molina, perdón.
¿Dónde está don Fernando Molina? ¿Ya se fue? Dígame. Ah, aquí está, presente. Muy bien. ¿Qué le parece si los irregular forms, aquí tenemos que memorizarlos, miren. Tenemos tres. Ahorita, mira, Esme, aquí te voy a dar uno más. Good, bad, and far. ¿Cómo serían los comparativos? Better. Better than, ajá. Better than. Worse than. Ajá. Farther. Farther than. Or further than. Mm-hmm. Son dos maneras de decir. ¿Qué significa far? Far es lejos. ¿Se acuerdan cuando yo le estaba diciendo una cosa far from me? Cuando estaban haciendo los demostrativos. Sí, far away. Far es lejos. Muy bien. Muy bien. Y en less than, obviamente, es cuando algo es poco o menos que. Por ejemplo, quiet, que significa callado. Y crowded, guys, que significa cuando hay un montón, cuando hay un gentío, está como está rebalsando un lugar. Por ejemplo, cuando está el FIRPO con el Alianza o el FAS. Es decir, que less es para decir que es algo menos que otra. Exacto. Less quiet than es menos callado que. Less crowded than es menos gente de. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Mandaron las reglas al WhatsApp? Sí, mi, ya las mandé. Perfecto. Muy bien. Y les voy a poner uno más, pero este para que también lo copien porque hay más ejemplos todavía de comparisons y toda la cosa. Quiero que lo estudien porque mañana vamos a agregarle un poquito más al diálogo que vamos a hacer hoy. Ya van a ver qué chivo va a estar esto. Déjenme ver, vamos a quitar esto. All right. Y les voy a poner un ejemplito bien chivo que tengo por aquí. Ah, ¿dónde está? De Tim Marín, del Doping Way. A ver, ¿dónde tengo este voladito cuando yo más lo necesito? A ver, ¿qué se me hizo este volado? ¡Qué barbaridad! Ah, aquí tiene que estar este. Sí, este. Ah, perfecto. Y ya, este también lo mando. Ahorita voy. ¿Ven? Miren, tengo más. Ese también lo mando, mi. Sí, mándelo. Mire, tengo con ejemplos con ER, con una sola sílaba. Tengo ejemplos que la Y se cambia por la I. Y tengo ejemplos de dos o más sílabas. Mire, ahí está. ¿Verdad? Strong, saben que es fuerte, ¿verdad? Weaker, saben que es débil. Y longer, o longer, es algo más largo. Ahora bien, ¿saben qué es heavier? Aquí en la columna segunda. Pesado. Smellier. O sea, que huele demasiado. Ya sea mal o bien. Mucho ya. ¿A dónde dice? Friendlier. Ah, amigable. Amigable. Onda. Ajá. Dangerous. ¿Saben qué es dangerous en la tercera columna? Peligroso. Peligro. Okay. Muy bien. Understanding. Entendible. Entendible. Complex. Más completo o complejo. Complex es como completo, ajá. Interesting, obviamente. Interesante. Difficult. Dificultoso. Frustrating. Frustrado. Frustrante. Frustrante. Porque frustrating es frustrante. Cuando alguien está frustrado es frustrated. Con ED. Y frustrante. Los mandé, compañero. Situación es frustrante. Thank you, Esmeralda. Vaya, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Por qué les doy eso? Porque van a ver cuál de esos adjetivos o comparativos van a usar mañana en el diálogo que vamos a hacer. Muy bien, tenemos exactamente 6 minutos. Vamos a ver con quién vamos del Team Marín del Dopingüe. Vamos a ver, voy a ponerlo con los que en teoría están available y están con la cámara, vean. Pero que Jesús de los Ángeles también, Sandrita también, por favor, don Kevin Flores, don Giovanni. Obviamente espero que Rudy esté por allá. Is, entonces es smellier, es oloroso. Smellier. Es oloroso. Ajá, como oloroso. Obviamente, pero, espero que ponga. Pero no es apestoso. No. Puede ser, okay. Depende. Depende del contexto. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos somos? 18, ponele. Sería. ¿Cuántos grupos serían? 2 por 9, ¿verdad? 18. Yes. Sí. Vale, perfecto. Ya lo vamos a asignar ahorita. Vamos a ver a quién está.
Y vamos a practicar la de ayer otra vez. Dagna, vas a practicar con Don Kevin Alexander. Oh, Laura dice que no puede practicar porque anda fónica y le va a costar poder hablar, dice. Vaya. Fernando, José Martínez va a practicar con la Nelly. Vamos a ver, Nelly. Muy bien. A ver, Don Gabo va a practicar con mi querida María. Conmigo. Quiero ver. Don Gabriel. Quiero ver, Don Ricardo. Sí, va a practicar con Sandrita. Vamos a ver. Fernando Molina va a preguntar, va a practicar con Mr. Adonai. ¿Y cuál vamos a practicar? ¿Che? Lo de ayer. La de ayer. Kevin va a practicar con, vamos a ver. Gracias a Dios, no me joven, es mi coach. Gracias. Muy bien. La niñita de Jesús va a practicar con Brenda, espero yo, sí. Quiero ver. Y Laura, Rosa y Rudy van a estar juntos. Vale, porque como Laurita no puede, así que vamos a ver, ¿verdad? Goodbye. Vaya, chicos, accept invitation, please. Practice. Y tienen 3 minutos para practicar. Let's practice. Yesterday's dialogue, please. ¿Qué pasó? Sí, no, nada, nada. No. Es verdad, dicho la de ayer. Ask for help, dice. ¡Ash! ¡Qué barbaridad! No, es que lo que pasa es que no había venido Fernando. Yo dije, me quedé solo. Dije, no, no se quedó solo. Tranqui, pues quiero escucharlos. Ok. Empiezo yo si querés, Fernando. Ok. Ok. Can I help you? Yes. Yes, thank you. How much are these gloves? They cost once. There is 8 inches. Oh, that's not bad. Do they? ¿Cómo se decía 18? 18. Okay. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one. Do they come black? No, sorry, just gray. Okay, how much is the scarf? Which the 24.95 dollars. $24.95. It's really pretty. You'll take it. Yes. Okay, ahora al revés. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? There's 18. Oh, that's not bad. ¿No practicaste, Jova? No respondió que... Kevin, ¿dónde estás? Que no te veo, Kevin Flores. ¿Será que anda comiendo? Quizás. ¿Verdad? Creo que te voy a mover. ¿Vale? Quiero ver dónde estás, que no te veo.
Ajá, te voy a mover, quiero ver. Con Rudy te voy a mover. Vaya, ya te moví. It's really pretty. I'll take it. Hoy sí se me acabó el tiempo. No, acaba de entrar la profesora ahorita, teacher. ¿Ya? No, no escuchaste, está ahorita grabando. Practiquemos, cambiamos roles. Ahora, can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones, they are $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just gray. Okay, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Ahora sí. ¿Cómo les fue? Unos bien y otros mal, ¿verdad? Porque a unos le entraron y a otros no los dejaron parados, ¿verdad? No crean, yo siempre veo eso. Yo tomo en cuenta si participan en clases, si no participan en clases, if you turn on your camera or not. No crean, yo tomo mucho en cuenta todo eso. Y los felicito a los que le están echando ganas. Very good job. Very good job. Dígame. Contexto. ¿De qué me perdí? ¿De qué se perdió? Nada. Dije que ya estaba hablando cuando vine. No, no se preocupe. No, no, no. Estoy diciendo que me gusta que estén en la cámara, que participen y que cuando estén ahí, pues no se vayan por otro lado. Vean. Dígame, Jova. No, yo la tenía apagada porque estoy mal de salud. Estoy con temperatura. Y... Ay, Jova. Pero agradezco el esfuerzo que ha hecho, ¿eh? Sí, ayer por eso no me conecté porque estaba bastante grave. Malito. Ay, ay, ay. Es que andan dando unas buenas, ¿verdad? Sí, está dando una buena gripe. No, coach, a René lo que le hace falta es su hamaca, coach. Por eso se ha enfermado. Ya está atrás, está, ¿o qué dijiste? No la viste. Allá está. It's behind him. Sí, definitivamente, una gran cosa. Ya se va a ir a dormir. Vaya, chicos. Entonces, practice, porque mañana damos a esa otra vez y vamos a añadir lo que vimos hoy. Cómo comparar. Oigan. Así que va a ser un diálogo más grande todavía. Prepárense, ya van a ver. Ajá, exacto. Y el Rudy dice que solo con el web, dice ahorita. Vaya pues, chicos, váyanse a dormir. Hugs and kisses. Have an amazing night. Salud. Yeah, okay.